I will give up forever to doubt you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life, 'cause sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. Por hacerme reír cuando estoy triste y espero verte en la final. Te amo. Gracias, Grecia, te amo. Y siempre te voy a amar. Eres lo mejor que me pasó en la vida. Desde que naciste, te amo con toda mi alma. Es muy hermoso que los hermanos te quieran tanto. El amor es verdadero cuando, aunque te enojes, no dejas de amar. ¿Y sabes qué es lo que es más bonito, Ingrid? Sí. Que el amor a la familia. Imagínate, algo más bonito que el amor a la familia. ¿Qué? Lo que ha conseguido Jesús esta noche. Amarse a sí mismo. Wow. Eso es lo más importante y lo más bonito, porque nos está demostrando toda la magia que lleva adentro. Todo lo que le dijimos, todas estas últimas semanas, que te costaba expresar, que te costaba soltarte, sentir. Lo has hecho, conectaste contigo. Y lo más importante es eso, el amor a ti mismo. No lo olvides, eso. Nunca lo olvides. ¡Hey, campeón! Alicia. Yo tengo algo que decir, pero tengo muchas cosas así, entonces tengo que hacer como Víctor. Muy bien, muy bien. ¡Qué descarado! ¡Vamos! ¡Wow! La verdad es que es como dice Lolita, necesito que se descaren. Eso es lo que nos hace sentir que los niños aquí en la Academia Kids escuchan a sus maestros, escuchan a los jueces y como dice Lolita, que tú mismo te encuentres en ti mismo, que tienes un gran talento, que eres maravilloso, que valores muchas cosas en tu vida, como es tu familia, pero valora este momento que es inolvidable. Eso que hiciste en el escenario cuando aventaste el stand del micrófono y luego el saco y dije yo, ¡oh! ¿A dónde va ese niño? Increíble, eso eres tú, ahí lo tienes. Regálanoslo, porque tienes una increíble voz, un increíble talento y yo solamente te voy a aplaudir muchísimo, siempre. Gracias. Víctor. Bueno, yo la verdad estaba esperando a que se acabara la música, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Porque dije, hombre, ¿en qué va a terminar este muchacho? Me faltó eso. Se quitó el saco. Mi rey, memorable, increíble. Yo estudié muchos años
arte marcial. Y ahí te desarrollan también el hecho de saber que tienes poder. Del poder concentrarlo y poder... ¿no? Hay otro valor que se está desarrollando aquí muchísimo, que a mí me encanta y es lo que a mí me mueve. Y creo que también al mundo. Obviamente es el amor, pero la fe está increíble. Te lo acaban de decir. Acabas de entender o acaba de entrar en ti la fe en ti. Y eso lo mueve el amor, ¿no? Entonces no me queda otra más que decirles muchas gracias y quiero un saco como el tuyo. Muy bien. Pasó de ser del profesor chiflado a rey de la salsa. Muy bien, muy bien. Vamos, bien, bien. Poco nada más. Se tiene un consejero en el pie. ¿Consejero en el pie? Enséñales el consejero del pie. Ándale. Sí, Jesús, el consejero del pie. Me encanta. ¿Qué es? Un hongo. Parece como una rana. No es mío, pero no es mío. ¡Está bien! ¡Va con todo! ¿Estamos listos para el voto, chicos? Sí, claro. ¿Sí? Tres, dos... ¡Tres!